Amigos, bienvenidos al canal. Hoy, como habéis visto el título y habéis visto un poco ya el espectáculo, vamos a hablaros de Team Corali. Además, os vamos a enseñar esta peculiaridad, ¿vale? Os vamos a enseñar esta peculiaridad de que le hemos hecho a nuestro amigo Xavi con su pitón, que ya lo tiene bastante gradeado. Esta no es la versión 2021, es la versión 2020, la versión anterior. Y le hemos hecho unas cuantas de cositas que ahora después os lo voy a enseñar, lo que se le ha hecho y el trabajo que hemos hecho en el taller. Pero bueno, aquí lo tenéis, que le hemos hecho este refuerzo de chasis que es una auténtica locura. Aparte del toque este agresivo que le da, muy resistente para el tema de la torsión del chasis, que ahora veréis que tiene un poquito de torsión. Y atrás también le hemos hecho unos soportes porque se le ha metido la pieza de un crono del XTR, que lo tenéis aquí, y vamos a verlo en primer lugar, porque aunque vosotros ya lo habéis visto en el vídeo con la musiquita, pero yo todavía no lo he visto. Ya sabéis la magia del vídeo. Así que vamos a empezar de menos a más. Vamos a empezar por este Triton, el XP, y ya os iremos contando también cositas además de Team Corali, que son muy interesantes, Voy ahí, mientras que voy hablando, me voy a liar ahí abriendo caja para que os podamos ir contando cosillas. Voy a abrir los precintos porque aquí no hay trampa ni cartón. Os he dicho que no lo he visto y es que no lo he visto. Así que vamos a ir cortando los precintillos y los vamos a ver desde el principio, porque el pitón de Xavi, pues claro, como ya lo he tenido aquí manuseándolo unos días, pero claro, no es el RTR, no es el pitón como lo podemos comprar. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos la caja de la emisora, lo más seguro. Y ahora aquí, mucha gente pues está diciendo que es la competencia de armas, que son los que trabajaban en armas, los ingenieros, que esto antes era arma, que ahora para acá, que ahora para allá. Bueno, todo eso lo vamos a ir aclarando ahora, porque hemos estado hablando con ellos, con Team Corali, y nos han estado contando un poquito la historia de Team Corali. Bueno, aquí tenemos este Tritón. Vamos a ver la emisorita, lo primero también, vamos a sacarla de aquí. Hombre, la emisora no es una Spectrum, ya os lo digo, que una Spectrum no es. Es una Varioprop, que tampoco es que sea mala marca, ¿vale? Pero bueno, ya os digo yo que el tacto no es de una Spectrum. O sea, que en el tacto la emisora no es la que os podéis encontrar una SL3. También estamos hablando de que este coche vale 100 euros menos, que un Arma 3S. Claro, esta es tracción trasera también, ¿vale? Entonces, también trae esta pieza, que ahora veremos a ver lo que es. Y las instrucciones con la antenita, ¿vale? Es lo que nos trae por aquí. Vamos a analizarlo. Este coche nos promete 90 km por hora a 3S. O sea que es un coche muy, muy potente. Estéticamente no son los coches más. El foquito aquí de arriba viene preparado para que en caso de volcar que no se nos estropee. Estéticamente quizás no sean el diseño más auténtico del Líbano, ya os digo, parece que son más guapos los armas, pero es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de que son coches, esto me recuerda mucho a un Traza, fijaos, esto me recuerda bastante más a un Stampede que a un arma. Cuando dice la gente, además, el sistema de servo y todo es lo mismo que el del Stampede. Esto es, vamos, es un Stampede, no os equivoquéis, esto con arma no podemos comparar el Tritón, lo podemos comparar con Traza. Y luego aquí pues nos trae un soporte de batería para batería más baja, ¿vale? Tiene este, que viene como aquí sobredimensionado, y luego trae uno para ponerle una batería
más bajita para que apriete mejor. Será posiblemente para 2S y para el 3S. Las suspensiones, pues hidráulica, bitboard. Además, con este sistema de muelle, si lo estáis viendo, tenemos aquí como mucho muelle, como muchos hilos de muelle, y aquí también. Por lo tanto, nos da un recorrido. Nos está diciendo para lo que es. Para pegar blincos, para pegar saltos. Viene directamente con la ruedita. Además, ajustable. Si os dais cuenta, aquí le tiene varios agujeros. Entonces le podemos soltar para ir poniéndolo pues menos extremo, para que a la hora de volcar, ahí lo podéis ver los agujeritos aquí con los marcos, ¿veis? Entonces viene en la posición más dura, más radical, ¿vale? Para que levante hasta aquí. Si le ponemos los tornillos más hacia atrás, pues levantará menos, ¿vale? Hasta que prácticamente no levantará. Tracción trasera, motor Brushless, 3500 kV, 2S y 3S. Terminaciones, calidad de plástico y ajustes, se le ven de bastante categoría. La acogida del diferencial y todo metálico, ¿vale? Aquí eso tanto en Traxxas como en Arma, todo esto es de plástico, ¿vale? Todo esto de aquí lo sabéis que lo tenéis en plástico. Y aquí pues tenéis este Tinko Rally que todo lo trae en metal. O sea, eso ya es un plus. Después, el salvacervo lo tenemos de plástico, pero todos estos tirantitos que tenemos de la dirección y todo, lo tenemos metálico. Uf, la suspensión mola mucho. Esta suspensión tiene que ir canela. Este coche tiene buena pinta. Conector, pues aquí lo tenéis, Tevins, ¿vale? El conector. O sea que por ahora tiene muy buena pinta este coche. Vamos a examinar alguna cosita más. Que en la caja, seguro que en la caja nos dice si tiene algún detallito más. Y vemos el tema de servo y demás que lleva. Os cuento. Bueno, aquí nos dice que es todo metal, ¿vale? Aquí nos está diciendo que la corona principal es metal, que todo es metal, que además lleva embrague ajustable. La corona central es de plástico, es de composite, y luego el diferencial completo es metálico, ¿vale? Entonces, si lo estáis viendo, toda la corona del diferencial es metal exterior y luego los diferenciales interiores metálicos también. Pues aquí supera, ya lo voy a comparar con un Traza, ¿vale? Lo voy a comparar con el Traza porque no lo podemos comparar este con Arma en particular. Y bueno, y la emisora no es una emisora One Chun Ping, ¿vale? Que es la Varioprop 1, es la versión más económica de Varioprop, pero que es una marca de emisora, ¿vale? Que no es emisora sacar a lo mangurrino. Luego, la electrónica es Tinko Rally. Por ahí se está diciendo que es que la electrónica la fabrica Hobbywind y demás. No me lo han podido confirmar. No me han confirmado el distribuidor para España. No me ha confirmado que sea Hobbywind, porque dice que no lo saben ellos. Porque Tinko Rally dice que la electrónica es de fabricación propia. A ver, esta gente está en Alemania y allí en Alemania no lo hacen. Esto lo hacen en China, pero que lo contratan una fabricación aparte y que no saben exactamente si será Hobbywind o no será Hobbywind. Eso no lo sabemos. Luego tenemos todo el chasis que es en plástico. Y lo que quisiera yo saber, el servo de cuántos kilitos es, a ver si nos pusiese por algún lado. No nos lo pone por ningún sitio. Tendremos que darle al pause y venga, voy a mirar de cuántos kilos es y os lo digo ahora mismo. Más torpe no puedo estar. Es Varioprop también, ¿vale? De la misma marca de la emisora. Y es de 8 kilos y piñonería metálica. Bueno, pues aquí tenéis otro castigo para Traza. Te venden un coche Brushless en el precio de la escobilla. Te venden un coche Brushless en el precio de la escobilla de Traza. Pero además, piñonería metálica, 8 kilos, diferenciales metálicos, transmisiones metálicas, un combo de categoría. Bueno, la emisora ahí nos vamos a callar, nos vamos a decir, porque el tacto que tiene la Traza, ¿verdad? Que es mejor emisora que esta. Un coche muy rápido, muy potente y que se ve muy resistente. Os pongo un pequeño vídeo oficial de Tinko Rally para que veáis este coche andando y dando gardoma. Bueno, aquí tenéis este Tritón, que la verdad que se ve bastante estable, aunque es una tracción trasera, pero fijaros en los giros, a alta velocidad que está haciendo, como no vuelca. O sea, tiene una estabilidad, como estamos comparándolo mucho con el Stampede, se ve más estable con el Stampede y potencia.
tía no le falta. Fijaos cómo levanta, y el que sea tracción trasera no le está estorbando, pero vamos, pero ni una gota. Fijaos cómo haga, le aprieta gatillo y levanta para arriba. O sea, se ve muy, muy divertido este coche. Venga, ahora nos vamos con este pitón. Puede ir a 4S o 6S, le vamos a llamar el 6S. Vamos a llamarle el 6S porque tiene pinta, tiene buena, muy buena pinta, ¿vale? Esto sí ya tiene toda la pinta, es competencia directa con el Tifón. Tifón, hasta el nombre. Os estaba contando antes de lo que me hablaban de por qué se parece tanto a Arma. No tiene nada que ver, ni hay ingeniero, ni hay nada que sea en común, ¿vale? Lo único que el dueño, el que compró Arma, la emisora, pues es la misma que la otra. Lo único es que el que compró Arma es un holandés, y ahora el dueño de Team Corali es un holandés también, ¿vale? Pero Team Corali lleva como 40 años en el mercado. Ellos han estado especializados antiguamente en los coches de competición, pues pista, touring, ¿vale? Han estado sobre todo en escala 1-10, en escalas pequeñitas. Es lo que esta gente estuvo especializado durante décadas, ¿vale? Y entonces, luego, además, me han comentado que el primer propietario era una maravilla. El muchacho era un tío apasionado por esto, que le molaba muchísimo Team Corali, le molaba muchísimo el RC, Radio Control, hacía las cosas muy, muy bien, pero con él tuvo, por lo visto, un percance, alguna enfermedad, alguna cosilla, y al final falleció el hombre, no muy mayor, y tuvieron que vender. Vendieron la marca. Entonces la marca la compró un nuevo propietario, y ese nuevo propietario pues es el que está dando caña y el que está poniendo esto al dedillo, y están, la verdad, que sacando máquinas muy muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se parecen tanto a Arma? Pues porque el fabricante es el mismo. O sea, esto lo hacen en China, esto lo montan en China, y ahora el fabricante es el mismo. Y esto, no os engañéis, esto no, aquí no hay detrás un gran apasionado como os pensáis vosotros. Bueno, pues esto va el tío allí, encarga el coche y diseña un coche nuevo. No, esto hablan con ellos. Mira, ¿qué tenéis? Pues mira, estamos fabricando armas, esto se está fabricando, son coches que tienen mucha categoría, mucha calidad, y ahora ellos dicen, pues mira, hazme este cambio, hazme el otro, ponme aquí, ponme allá, esto me lo cambias, total, hacen el coche un poquito diferente, pero luego el plástico, por ejemplo, es de la misma fundición, ¿vale? Entonces, los metales son la misma calidad que los armas, los plásticos son los mismos plásticos que los armas, cosidos a la misma temperatura, los moldes inyectados a la misma presión, o sea, que por eso la calidad es muy similar a armas. También los precios son similares. En la descripción tenéis el enlace en nuestra web de estos modelos, que ya los tenemos disponibles a la venta. Y ahora os vamos a explicar las cositas diferentes que le vemos a este coche. Una, nos gustan más que los armas, y otra, pues nos gustan menos. En el tema de diseño, sigue siendo más puntero el diseño de un Tifón, aunque son muy parecidos, que son buggy, pero es más puntero el diseño del Tifón que del Pitón, ¿no? Pues ya habéis visto el piquito que lleva aquí el otro y demás, pues mola un poquito más, pero bueno, los buggy son buggy, ahí son muy parecidos. Luego, en el tema, por ejemplo, de suspensiones, estas suspensiones son Bitboard, tienen muy, muy buena pinta, muy buen tacto, ¿vale? Y en suspensiones no vamos a decir ni mejor ni peor. Luego, en el tema de los brazos, en el tema de todos los brazos, el sistema de bola es el mismo sistema que lleva el Tifón. Los bracitos de aquí, estos de aquí, pues tienen muy buena pinta en el Tifón y tienen muy buena pinta aquí. Ahora, estas partes de aquí, estos links que van a la dirección, pues aquí son completamente en plástico. No lo entiendo, son así gorditos, pero son en plástico. El Tifón lo lleva metálico, que ni rompen uno ni rompen los otros, ¿no? Bueno, ahí no decimos tampoco nada. Ahora, las mariposas, por ejemplo, son en aluminio normal, en esta versión RTR, pero son en CNC, o sea, van cortadas en CNC, y en cambio en el Tifón van estampadas. Luego, las barras estabilizadoras, además, llevan el soportito este de aluminio para que no se mueva lateralmente, que eso pues mola mucho.
el tema del soporte del motor. Este soporte del motor, la fijación que lleva, es una fijación de tornillo gordo, como yo digo, de tornillo de cabeza gorda para que no se os pase. Y en el tifón, esto es latoso, ¿eh? En el tifón, cuando dices de quitarle el piñón con el fijador de tornillo, muchas veces le pasan los tornillos. Aquí esto viene con una llave del 2,5, ¿vale? Que eso es interesante. Y un tornillo del 4, de 4 milímetros. O sea, que ahí, gloria bendita. Y además el soporte, con este sistema que lleva aquí, uno por aquí y otro por arriba, eso ya os digo yo que eso es insoltable. Eso va muy, muy buen detalle. Fijaos el detallito de la arandelita roja dentro del tornillo. Otro detalle que te hace que... Son 3 céntimos en todos los coches a lo mejor de arandela, pero la lleva ahí, la lleva en el alerón, ¿veis? En el aleroncito, donde lo lleva. Y son detalles de que hay alguien, está el holandés este, un poquito detrás del tema, y diciendo, mira, pues ponle ahí una arandelilla, si se te da lo mismo, hombre, échale una arandelilla, échale lo otro. Y eso está muy bien. La caja del diferencial es metálica, ¿vale? La caja del diferencial es metálica, es de aluminio, o sea, no es de plástico. Cosa muy, muy interesante cuando se nos meten las piedras ahí debajo y demás, que ya sabéis que la de plástico se roza, el aluminio también, pero así son mucho más resistentes. O sea, otro detalle que nos ha molado mucho. Los conectores XT60. Aquí no opinamos sobre los conectores, el Spectrum lo tiene todo en los S5, hay mucha gente que tiene XT60, si os digo la bala de dentro es del mismo diámetro que uno S5, simplemente que estos son los XT90, viene con el puentecito, como nos tiene acostumbrado Arma, cosa muy interesante, variador 150 amperios, el motor tenemos un 2050 KV, o sea, igual que un Tifón 6S, exactamente lo mismo, los mismos KV, los mismos 150 amperios. O sea, de ahí estamos hablando de prácticamente lo mismo. Ahora, el servo, sí tenemos aquí un señor servo, además de la marca Variopropo, de esta como la misma que la emisora. Chasis en aluminio, además en aluminio negro, muy bien detalladico. O sea, ahí no tenemos tampoco opinión que darle ni positiva ni negativa, lo mismo que podemos hablar de eso. Ahora, si os digo una cosa. Este coche, por ejemplo, ahora ya que tenemos el de Xavi aquí, tienden a que el chasis, si lo veis, no sé si lo conseguís percibir, pero tiende a doblarse, ¿vale? El chasis, ahí le estoy dando yo un movimiento y tiende a doblarse. El chasis es un poquito endeble, pero Xavi lo ha cambiado, por ejemplo, por el 70-75 y le sigue pasando lo mismo. Por eso le hemos puesto este refuerzo, que eso no significa que este coche es que se le doblen los chasis y que el coche no valga. No, os estoy hablando de si le podemos encontrar un punto débil o un puntillo, pues ese sería uno de ellos, ¿vale? Entonces, aquí hemos visto este pitón, y ahora vamos a ver lo que sería la versión, como en XB en Arma, lo vamos a ver en Team Corrali. Pero, por si acaso, os voy a dejar un pequeño vídeo oficial de Team Corrali de este coche en acción, para que podáis ver este coche también dando gardoma en un vídeo oficial, que veáis que esto anda, pero tela marinera. Pues venga, dentro vídeo. Bueno, aquí tenéis al pitón, que ya lo estáis viendo, ¿no? Que es un coche también, la verdad que tiene bastante buena tracción. También aquí lo tienen en un parque de skate dándole gardoma, ahí le han hecho un poquito de pringa al suelo para que resbale, pero que bueno, el manejo que se le ve, además, como lo estáis viendo saltar, que también salta bastante bien, un coche rápido, un coche que también tiene buenas prestaciones, y sobre todo, pues bueno, como lo estáis viendo, un coche también destinado a tipo circuito, no es tipo crono, tipo de coche para saltos, caballitos y demás, ¿no? Pero que bueno, que es un coche divertido para poder hacer un poquito de, incluso un poquito de asfalto, como estáis viendo aquí en una pista de cars, de minicar. O sea, que es un coche que también, pues bueno, aquí lo estáis viendo. Vamos a meterle un poco de musiquilla al tema y nos lo vemos.
tenemos la joya de la corona, tenemos la versión XTR, eso sería lo mismo que la EXB de un arma, ¿vale? Entonces, este ya viene con aluminio 7075 y esto viene con mayores opciones, eso sí, sin electrónica. Y mismo detalle, trae una carrocería en Lexan transparente para que podamos personalizarla. Están pensando en un nivel de competición. En un nivel de competición viene con sus vinilos, ¿vale? Aquí tenéis los vinilos y aquí tenéis las gomitas. Las gomitas para la carrocería. Cosita también que es de digna de arma, lo de la gomita. Así que ahí tenéis los vinilos y la carrocería. Detalle, ¿eh? Detalle que se han pegado ahí. Detalle bueno. Detalle bueno, pero de los buenos. Detalle de los gordos, de los serios. Aquí tenéis los otros clips de la carrocería. Vienen los clips para que se lo pongáis a esa carrocería. Viene con un piñoncito, viene con un piñón y viene con la gomita y los vinilos, porque el coche no los trae puestos, ¿vale? Ahí eso no ha sido muy buen detalle. Podía venir con los vinilos puestos, pero bueno, ya está, no los trae. Se ve que la faena de poner los vinilos te la han echado en una carrocería transparente. He escuchado caer algo, voy a mirar a ver lo que es porque no sé lo que es. Son el pinchillo con el que estoy abriendo las cajas, no trae más nada. Ya decía, yo digo, vaya que traiga una caja gambas dentro y nos la estamos perdiendo. Bueno, lo que primero llama la atención es esta placa que le han metido aquí de carbono de 4 milímetros, reforzando el chasis, ¿vale? Que esto está rompedor, ¿eh? Aquí le han metido esta placa de carbono y luego este megabrazo aquí que le han metido en aluminio 7075, este refuerzo aquí, eso es un 10, ¿eh? Y el soporte del motor, lo mismo, canela en rama, ¿eh? Eso es una cosa digna. Luego, aquí, este soporte de la torreta de la mariposa, le han metido un resoporte, esto no lo tienen los XB ni los armas, este soporte adicional que tiene ahí. Y luego aquí también en la base lleva también el de aluminio, ¿vale? Lleva redificado este de aluminio, que eso está muy, pero que muy, muy bien, ¿vale? Detalle importante. Luego, todas las arandelitas como las estáis viendo, las lleva lo mismo que las otras versiones, las versiones RTR, la mariposa de las suspensiones son CNC 70-75, ¿vale? También de aluminio de alta calidad. El sistemilla que tenemos aquí para que cuando peguemos el testarazo de cabeza no reventemos demasiado la carrocería, pues detalle también interesante. Suspensiones normales, como las que llevan los RTR, ahí no te lo han cambiado. Chasis 70-75, ¿vale? También llevamos, y aquí en esta parte, detalle interesante, que lo han alargado un poquito más para que el soporte, hacerle también los mismos soportes que tiene aquí. Fijaos este detalle, como estos soportes desde aquí que sirven para fijar la carrocería, pero además también mandan refuerzo a la mariposa. Esto en los Kraton, en los XB, esto no lo llevan. Este detalle no lo lleva y es muy interesante, fijaros, coge también refuerzo desde aquí, que cruza este brazo. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que este coche se ve como más resistente que un EXB, porque el EXB cambia los piñones, las mariposas que son rojas y el chasis que es de 70-75. Pero es que en este, fijaos ya la diferencia que tiene con respecto a un EXB. No me refiero a la versión normal del crono, que ese lo veremos también, que no lo hemos traído en esta vez, pero lo traeremos en la siguiente, sino que fijaos que estos refuerzos que lleva desde el chasis hasta arriba de la torreta, y aquí también que lo lleva desde el soporte que tenemos, este refuerzo de chasis de aluminio, hasta arriba la torreta. Eso le da muchísima, muchísima rigidez. Más aparte, le está transmitiendo esta barra que tenemos aquí también, ultra mega larga, que es que va desde la corona, va desde más del centro del coche hasta la parte completa de atrás. Eso le da también una rigidez ahí, que eso es gloria bendita. Y la placa de carbono, que eso es magistral. Solamente lleva aquí
para meterle el soportito aquí, de la, el soportito de la rueda, que es lo que la, la ruedecita, los anti-wheeling, ¿vale? Que no lo trae, que no lo trae montado el coche de serie, eso es ya para que se lo pongamos opcional, opcional, pero todas las barras que trae aquí, todas estas barras de acero inoxidable, pues esto viene canela. La verdad que para montarle el variador y demás, atornillado, muy bien, la caja de las baterías ajustable, sí, ajustable para que le podamos poner un poquito más grande las baterías, perfectamente. O sea que es un coche con unos acabados dignos de la clase y la majestad que está apuntando. Esta pieza de aquí, fijaos, esta pieza de aquí también la tiene de aluminio. Aquí esta pieza, todo este tacón de aquí que tiene aquí, también lo tiene de aluminio, que nos hace una pieza con la mariposa, con la caja de diferencia y con la barra esta que sujeta las convergencias superiores, delanteras. O sea que viene reforzado. Se ve que lo han reforzado en los puntos clave donde han visto que el coche es más, es menos rígido, es más endeble. O sea que este sí lo han estudiado, sí lo han estudiado de categoría. Todos los cardan, todo metálico. El orb del servo en aluminio también, como lo podéis ver, 25T, para que le podáis meter un servo normal y corriente, no sea el 23 de Spectrum, como suelen montar. Eso los XB son según, ¿eh? Unos vienen con 23T, otros vienen con 25, no sé por qué unos van con uno y otros van con otros, pero bueno, pero que lo traen. Lo quería sacar ahora, ya lo he sacado para afuera. Y la verdad que viene, eso es rarillo, pero nos ha gustado, este coche nos ha gustado. Se diferencia muy poquito de precio con el EXB. De hecho, creo que sale unos 20 y tantos o 30 euros más económico que el EXB. Pero tenemos un plus. Bueno, la caja diferencial también la tenéis metálica, ¿vale? Que también la lleva metálica, la estáis viendo aquí dentro. Ahí, la caja diferencial central, metálica también. Que tenemos el plus. Tenemos el plus de las reificadoras estas que tenemos a las torretas, tanto la delantera como las dos traseras. Esta central que tenemos, que es más larga, o sea que le da más resistencia y tiene tres puntos de anclaje, no como en el AXB, que solamente tiene un punto de anclaje. Aquí tenemos uno, tenemos dos y luego tenemos este tercero que cruza aquí. Y la placa de carbono que también le da más rigidez. O sea que ahí muy, muy puntero. Y la protección de abajo, la protección de abajo de aquí, que fijaros qué gordura tiene para que cuando el coche entra y nos pega la barriguito no esté pegando el plástico y no nos esté pegando el aluminio, tanto delantera como trasera. O sea que viene este coche, yo lo veo más fuerte, lo veo más reforzado que un EXB. Y como estamos hablando de que son los mismos plásticos y de los mismos metales, o sea, con las mismas calidades, yo creo que ya tiene un claro competidor. Eso sí, la estética... La estética, una XB está más guapo. Una XB está más guapo y eso ya que me lo diga quien quiera, aunque este con los colores de guerra, es que lleva los colores de guerra. Es que cuando un coche me viene con los colores de guerra, es que no puedo decir otra cosa, que el coche no es feo, ¿eh? Porque no tiene los vinilos puestos. Pero que el coche no es feo, que el coche está que rompe, pero no es un EXB. Ahí le ha faltado el detalle EXB, le ha faltado el detallillo. Pero bueno, está que rompe, está muy muy guapo. Ya lo habéis visto en el vídeo con los vinilillos y todo, y queda muy muy impresionante con sus pegatinillos y todo, está muy muy guapo. Aquí tenéis el crono, el RTR, este no es el XTR, sino el que viene completo con electrónica. Y mirad qué sartillos mete, son un sarto serio, claro, pero que luego aterriza en una terraza en alto, no está aterrizando luego todos esos metros que está cayendo en el suelo, pero bueno, pero ya veis que salta. O sea, que esto es a lo que está destinado a este coche, va a meter blinkos, pero blinkos. Bueno, aquí sí tenéis al XTR, este sí es el XTR, saltando, que se ve que ya esta familia de Team Coral y le han dado ahí un forfait, ahí saltas con los coches y bueno, y la verdad que como lo veis, el coche vuela, ahí en esta ocasión está volcado y cae como los gatos, cae de pie, también es el piloto, ¿no? Pero bueno, que se ve bastante, bastante resistente porque aquí sí está saltando y sí está cayendo desde arriba y la suspensión está asimilando de muerte la caída, por lo tanto, bueno, se le ve un coche bastante, bastante resistente. Así que este XTR, este Crono XTR,
R, se le ve que es un coche que da rendimiento, pero bueno, por lo menos aquí en los vídeos que hemos encontrado oficiales, sobre todo lo que lo hacen es saltar mucho, ¿no? Que sabemos que es lo más agresivo, lo que más daña a los coches, son estos saltos gigantescos, y fijaos que cacho de pedazo, de trozo de saltos, ¿no? como les meten ahí Gardoma, y si es el mismo, claro, lo que no sabemos si llevaban 10 coches ahí, ¿no? Pero bueno, que si es el mismo, el que están usando, la verdad que está saliendo bueno. Luego no lo compréis de segunda mano, porque eso está castigadillo, pero que se ve que son buenos para saltar. Que rompe, está muy, muy guapo. Ya lo habéis visto en el vídeo con los vinilillos y todo, y queda muy, muy impresionante con sus pegatinillos y todo, está muy, muy guapo. Y ahora ya vamos a pegarle un vistazo al de Xavi ya, para que veáis pues los detallitos que le hemos hecho, los detalles que le hemos dejado para que el coche vaya completamente a full. Es que estoy buscando una llave de ruedas, que lo tengo aquí. Vale, pues en primer lugar le hemos hecho unos separadores de ruedas para que sean un centímetro más ancho. Entonces le hemos hecho estos hexágonos más largos para que el coche tenga un centímetro más en esta rueda y otro centímetro más en la otra. Por lo tanto, le ganamos 2 centímetros a la anchura con respecto a la versión original, ¿vale? Esto si lo veis en perspectiva lo vais a ver más claro. ¿Cómo lo vais a ver en perspectiva? Pues porque voy a coger el RTR y lo voy a poner aquí. Entonces lo hago así. Os pongo el RTR ahí y os pongo este aquí encima. Y como veis, pues sobresalen los neumáticos por este lado y por el otro lado le sobresalen. Estamos hablando de un centímetro, ¿vale? Estamos hablando de un centímetro, sobresalen más por cada lado con respecto a la versión normal. Luego, en el chasis, como habéis visto, el XTR le ha puesto estos soportes del XTR, se lo ha montado aquí y le ha montado también el chasis 70-75, ¿vale? Este es un RTR, un Tinkoral y un Pitón RTR, pero con algunas mejoras. Entonces le ha montado el chasis 70-75 y le ha puesto los refuerzos del XTR. Entonces, como quedaban esos soportes ahí, esos huequecitos que ya lo habéis visto, que son para anti-wheeling, pues aquí le hemos hecho estas placas de carbono, ¿vale? Le hemos hecho estas placas de carbono y le hemos montado estos separadores también de aluminio, pues para darle todavía más manteca, para que parezca más fuerte, ¿vale? Así para que esta parte al caer, en vez de su punto débil, sea su punto fuerte. Y luego le hemos hecho lo que más impresiona, el sombrero, la corona. Pues fijaos, esto ha sido por lo siguiente. Ahora sí lo vais a poder apreciar bien. Antes en el otro no lo apreciabais. Pero fijaos justo aquí. Cuando yo el coche lo doblo. ¿Veis ahora cómo si lo veis? ¿Veis cómo el coche? ¿Veis? Yo lo aprieto un poquito. Lo aprieto y se mueve. Pero así como 8 milímetros. Como 8 milímetros. Entonces, al montarle estos pasadores con estas piezas que le hemos hecho, hay que apretarlo un poquito. Ya le metemos el pasador y ya se acabó el movimiento. Ya este coche deja de tener ningún tipo de movimiento en el chasis. Cuidado. Entonces, esto, para poder poner y quitar la carrocería, está claro que le hemos hecho su bisagra delantera. Le hemos hecho su bisagra delantera que completamente lo echa completamente abajo para que nosotros podamos manipular el coche por todas partes, ¿vale? Para que podamos manipularlo y no nos esté estorbando. Esto es carbono en 6 milímetros. Le hemos metido 2 barras de 6 milímetros. Son 6 más 6. Y luego le hemos dejado en medio 4 milímetros de distancia, que le hemos hecho también unos casquillos, como unos casquillos también de aluminio. Y le hemos metido tornillo por un lado y tornillo por otro, para que eso se quede de lujo. Y estas piezas de aluminio, que también las hemos hecho pues para que sirvan de bisagra, tanto una que es la de bisagra como la otra que es la que lleva el cerrojo, que es la que lleva la sujeción y el cerrojo en sí mismo, que también había que hacerlo aquí. Por ejemplo, cositas que también le ha hecho Xavi, ya le ha cambiado el motor, ¿vale? Ya tiene un 2200 y luego además también le puso los soportes 70-75, tanto en el refuerzo del chasis como las mariposas también son 70-75, que esto también lo tiene disponible Tinkoral.
lo tenéis por Libretín Corales. Y la trasera también, la 7075, la rigidificadora esta que tenemos aquí, también la tiene montada. Servo, ya la ha cambiado un servo y le ha puesto un 35 kilos Brulé, ¿vale? Ya la ha ido haciendo varias cosillas. Y los conectores, como Xavi lo tiene todo Spectrum y demás, pues se lo hemos puesto S5 que los traía XT90. Y ya se lo hemos dejado todo terminado XT90. Los neumáticos le hemos puesto a estos para el vídeo, le hemos puesto los del vídeo, pero son otros neumáticos los que tiene Xavi en el coche, que son en blanco, y pensábamos que estos le iban a quedar mucho más espectaculares. El coche, sobre todo, a ver dónde está el pasador, ahí. Sobre todo lo que ha quedado es muy agresivo, tiene pinta de ser indestructible, porque además si esto nos pega contra el suelo, tranquilos que esto es un tanque. Esto no nos va a romper por aquí. Ahora os voy a meter el vídeo de trabajando en el taller, haciendo estas piezas, para que los que estáis hasta el final podáis ver cómo se trabaja aquí en RC Pro Granada y veáis la curradita que nos hemos pegado aquí con el coche de Xavi. Una cosa que, más que otra cosa, esto no lo hacemos para nadie. Esto ha sido un favor de amigos, de entre amigos, que no lo hemos hecho para Xavi, pero no me encarguéis esta historia, que esto no se lo hago yo ni a mis coches. Esto se le ha hecho a Xavi porque es un acérrimo, vamos, es el suscriptor número uno del canal y es Xavi. Xavi es su casa, fijaros, tengo siempre aquí fundas con su nombre, Xavi, para cuando le llegan sus coches poder montárselas directamente con su acabado. Así que, lo dicho, os dejo el vídeo y ya me despido desde aquí, ¿vale? Sabéis que soy Xavi, que estamos en RC Pro Granada y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, le hemos hecho unos soportes, tanto delantero, que ahora tenemos que hacerlo un poquito más profundo, hay que rectificarlo un poco, como trasero, porque la idea es meterle ahora dos piezas como esta, que estáis viendo aquí, como esta blanca, que es una plantilla que he hecho. Entonces, con esta plantilla, la idea es, a ver si con el ventilador y toda la pesca, la idea es hacerle, que tiene la forma de la carrocería, hacerle una pieza para reforzar el chasis ahí. Entonces, como yo lo hago, esto es la placa de carbono de 6 milímetros. Entonces la hemos encintado para que no se estropee, para que no se raye, ¿vale? Porque vale una pasta. Entonces, para poder aprovecharla bien. Entonces ahora le haremos el dibujo y con la dreme y un disco de diamante, pues lo vamos cortando y luego ya lo repasaremos. Incluso le pasaremos una fresa para ponerle las puntas un poquito redondeadas. Y hay que hacer dos. Porque, como os fijáis, lleva una en un lateral y otra en el otro. Por lo tanto, tenemos que hacer dos. También le hemos hecho un soporte atrás también en carbono, pero este es más finito, ¿vale? Este es más finito porque no hacía falta tanto, y le hemos hecho esos separadores de aluminio en el torno y lo hemos fijado con unos tornillos, pues para que eso se quede bien. Y como lo veis, pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, que este es con el que hemos hecho lo del alerón. Y esto es de 3 milímetros, que bueno, que para eso pues estaba más que de sobra. Pero ahora, este hemos hecho varios diseños, me había hecho tipo dragón, como con el rollo de que es un pitón, pero claro, imaginaros esto
cuando va por el aire y se te clava, esto te mata. Entonces habíamos hecho varios intentos y al final el que mejor queda con esta forma de aquí es muchísimo mejor. Fijaros todos los recortes que tengo por todas partes de estar haciendo lo más grande de pruebas a ver qué conseguíamos, ¿no? Y al final este es el que vamos a hacer. No os preocupéis que ahora para cortar el carbono tenemos guantes, tenemos mascarilla completa, ¿vale? Que nos tapa ojos, cara y es auténtica para que no vayamos a respirar este carbono y no nos vaya a producir bajas. Así que venga, voy a meterle mano al tinglao este y ahora os voy contando cómo va saliendo la cosa.